otros temas, Motorola anunció la salida en México de su reloj inteligente Moto 360, así como una nueva gama de teléfonos inteligentes, el Moto X y el Moto G. Esto, por supuesto, nos habla de este poblado mercado que empieza a cobrar relevancia, que es el Wearable Computer. Son básicamente estos relojes inteligentes, el de Apple, sin duda ha generado muchísima expectativa, pero en las revisiones que se hacen de productos, por supuesto que el de Motorola parece que pudiera ser una propuesta interesante. Este utiliza el sistema operativo rival, el Android Wear, que es la respuesta de Google justamente a los sistemas operativos para el Wearable Computer. El vicepresidente de producto de Motorola Mobility, Steve Sinclair, indicó que el reloj ha llamado la atención de la industria por ser el primer smartwatch con formato redondo en vez de cuadrangular o rectangular, y destacó que a diferencia de sus competidores, el equipo se podrá conectar con cualquier teléfono Android 4.3. Interesante, y sobre todo que ya lo lanzaron en México, y esto habla también de la agilidad que tienen que mostrar las empresas, en el caso específico de Apple, por ejemplo, para llevar sus productos de manera casi inmediata a los mercados emergentes, como es el nuestro, como es el mexicano, porque vaya que puede haber una demanda interesante. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.